Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en vivo en Somos Noticias en este día viernes 18 de junio. ¿Cómo le va, Roberto Acosta? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho. El señor Lean Tenenbaum también allí en la parte técnica. Y vamos ya a la Cámara de Exteriores a ver cómo está el tiempo en Concepción del Uruguay. Un hermoso día, hermoso viernes para compartir y disfrutar porque se viene un fin de semana largo. Bueno, tenemos 10 grados, 9 décimos de temperatura, la humedad 61%, la presión 1025 hectopascales. Vientos del sudeste a 7 kilómetros. Visibilidad de 15 kilómetros. El tiempo mayormente nublado. El río Uruguay está estacionado en 2 metros 30 centímetros. Estacionado el río Uruguay. La música de Miguel Mateo. Nuestro director es fanático de Miguel, ¿eh? Le encanta Miguel Mateo. Te podés comunicar con nosotros al 3442-629924, solo por WhatsApp. Búscanos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, como Somos Concepción del Uruguay. También tenemos canal de YouTube, sumate, suscribite, Somos Concepción del Uruguay. Ahí tenemos la imagen de la zona portuaria, zona de la isla. Ahí está, qué lindo, un lindo día, fresquito, pero para poder disfrutar. Sí, estamos en vivo y atención, que se vienen las noticias. Le damos la bienvenida a Agustina Gervasoni. ¿Cómo le va? Hola Diego, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para Lean, Robert y toda la gente que está del otro lado. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con la información de este día viernes, que tenemos mucha para todos ustedes. Hoy también hay conferencia de prensa desde Paraná, estar atentos. El informe del coronavirus de la provincia de Entre Ríos, señor director, el dato que tiene que ver con el día de ayer, 17 de junio. 1.003 nuevos casos, como se lo adelantábamos ayer. Departamento Colón, 37, Concordia, 121. Departamento Diamante, 34, Federación, 49, 15 en Federal. 7 nuevos casos en Feliciano, 49 en Gualeguay, donde renunció el director del hospital, ahora nos va a contar Agustina. 154 en Gualeguaychú, Departamento Islas 5, La Paz 55, Departamento Nogoyá 21, Paraná 276, Departamento San Salvador 24, Tala 10, Departamento Uruguay, atentos, 96 nuevos casos en el departamento. Victoria 31, Departamento Villaguay 19, 1.003 nuevos casos, un acumulado de 101.407, ¿sí?, a nivel provincial. ¿Cuál es el dato local de este día, señor director, de este 18 de junio? Atención, 535 activos, 535. Recuerda estos números porque ahora vamos a hacer un repaso en un ratito de la situación en la histórica. Internados tenemos 47 y hay 15 personas en terapia intensiva en nuestra ciudad. Lo que falta discriminar, que ha dejado de hacerlo el doctor Lombardi, es cuántas de estas 15 personas hay en el hospital y cuántas en las clínicas privadas. Digo esto porque, por lo que va a informar ahora Agustina, que tiene que ver con la situación de los hospitales. Agustina, a ver, contame un poquito. Mira, Diego, bueno, tal como vos lo decías, hoy estuvimos tratando de hablar con el doctor Pablo Lombardi para traerles la otra parte. Ayer hablábamos de la situación crítica de Gualeguay y Gualeguaychú. Bueno, las otras ciudades que tienen complicaciones en cuanto a la gran cantidad de ocupación de camas son Concepción del Uruguay, Villaguay, Colón y Paraná. Insistí con todas hoy, no pude tener respuesta, solamente la respuesta del doctor Pablo Lombardi, que me decía lo siguiente: estoy
súper complicado para darles una nota y me pasó este dato. Ocupación de camas en la unidad de terapia intensiva, de las 13 podemos utilizar dos camas más. En sala general y sala COVID la ocupación de camas es mayor al 90%. Esta es la información que pudimos obtener de Concepción del Uruguay. Pero hicimos unas plaquitas también para volver a ver este panorama, cómo está la provincia en cuanto a la cantidad de camas. En este caso, para hacerlo un poco más breve, ya que son de otros departamentos también, lo generalizamos. Quiero decir, no lo discriminé entre privados y hospitales públicos. En Paraná, la ciudad de Paraná, tiene una ocupación de 96,55% y quedan 3 camas disponibles en total. ¿En el departamento? Exactamente, en la ciudad de Paraná. Bien. Paraná se discrimina aparte. La ciudad por ser la capital. En la región 1, que ahora les cuento bien cómo está integrada cada uno, que es La Paz, Paraná, Campaña y el resto del departamento de Paraná, Nogoyá, Diamante, Victoria, hay 10 camas disponibles y un 92% de ocupación en total. La región 2, que está compuesta por Feliciano, Federación, Federal, Concordia, San Salvador y Villa Guay, tiene un 58,93%, es la región que está un poco más aliviada, y hay 23 camas disponibles, de terapia intensiva, por supuesto. La región 3, que es la región que es donde estamos nosotros, a donde pertenecemos, está compuesta por Colón, Tala y Uruguay, estos tres departamentos. La situación es esto que vemos acá, 95,24% de ocupación de camas y hay 2 camas disponibles. Seguramente son las que anunciaba recién el doctor Pablo Lombardi en este mensaje que me mandaba hoy temprano. Y la región 4, que está conformada por Gualeguaychú, Gualeguay, Islas del Ibicuí, tiene un 93,33% de ocupación en total y hay 3 camas disponibles. En total, en Entre Ríos, en promedio, la ocupación de camas llega al 85,82% y hay en toda la provincia 38 camas disponibles. Son muy pocas, dado la cantidad de contagios que hay todos los días. En la siguiente placa, bueno, resumimos un poquitito estas 4 regiones donde explicábamos cuál era cada una de las, qué ciudades componían cada región, qué departamentos. Y en la última placa que vamos a compartir ahora, volvemos a ver en rojo los departamentos, esto sí está discriminado por departamentos, que están más complicados. Gualeguay continúa con el 100% de ocupación de camas. En Gualeguaychú, que ayer estaba también al 100, disminuyó un poquitito, 96,88% es el porcentaje. En Concepción del Uruguay, 96,67%. En Paraná, Ciudad Paraná, 96,55% de ocupación. En Colón, 91,67%. Y en Villaguay, que está un poquito más suave el color, porque no está tan en rojo, el 75% es lo que tiene de ocupación. De igual manera, están en alerta todas estas ciudades. Agustina, no sé si pudiste comunicarte y sabes qué pasó en Gualeguay con el director del hospital. Bueno, lo que estuve hablando con nuestros colegas de Somos Gualeguay, no quisieron dar nota ni Jorge García, que es el director que renunció, ni Gonzalo Jáuregui, que es el doctor que va a asumir o que asumió como nuevo director. Tenemos algunas imágenes para ubicarnos un poquito en Gualeguay. Este es el Hospital San Antonio, vemos en imágenes para contarles un poquitito. El director, como les decía, Jorge García, envió su renuncia al Ministerio de Salud de Entre Ríos. Ante esta renuncia, las autoridades provinciales le solicitaron al director administrativo, doctor Gonzalo Jáuregui, que quede a cargo de este hospital del departamento de Gualeguay, el más importante, que tiene terapia intensiva y que es el único centro de salud que tiene terapia intensiva. Los privados en Gualeguay no tienen terapia intensiva. Ajá. Y esto es de destacar. Por eso se agrava un poco más la situación. Bueno, el hospital es el hospital de cabecera del departamento. Como les decíamos, pertenece a la región 4, junto a Islas del Ibicuí y Gualeguaychú. Y es el único sector, como decíamos recién, que tiene unidad de terapia intensiva. Bien. Nuestros colegas también nos mandaron un informe, pero bueno, recién en este momento lo mandaron, así que no lo pudimos ver aún. Pero bueno, esta es la realidad.
así está, lamentablemente, seguramente desbordado de la cantidad de casos. También hace un tiempo habíamos visto cómo enfermeros también reclamaron y se movilizaron por la falta de personal, por el agotamiento de personal. Y bueno, seguramente en los próximos días quizás el nuevo director o el mismo Jorge García pueda hablar. Hoy fue imposible, no quiso comunicarse con la prensa todavía, pero bueno, esperemos que poder enterarnos el porqué de su renuncia. Se debe estimar que tiene que ver con todo esto, ¿no? Seguramente esta cuestión desbordado ante la situación, ¿no? Por ahí sin tener mucha respuesta, como bien lo comentábamos días anteriores, de Gualeguay estaba trasladando pacientes hasta Buenos Aires, le estaban llevando. Exactamente, Diego. Bueno, y ayer lo decía el director de la unidad de terapia intensiva, hace más de 3 semanas que se viene con la ocupación total de las camas, y es una situación que se sigue prolongando en el tiempo, y sí, se están derivando gente a hospitales de Paraná, de Gualeguaychú o de Buenos Aires, depende a dónde haya lugar en el momento y de las condiciones de cada paciente. Pero sí, es una situación que se sigue agravando y que está en la gente el poder seguir cuidándose y poder tomar conciencia para no seguir propagando este virus. Bien, la situación entonces allí planteada muy bien por Agustina en lo que tiene que ver con la cantidad de camas, ¿no? Y ocupación en lo que es la provincia de Entre Ríos, 38 camas para toda la provincia, 2 para la región que integra Concepción del Uruguay en terapia intensiva. Con respecto al tema, vamos a la conferencia de prensa que se está llevando a cabo en Paraná en el marco de la situación epidemiológica y del plan rector de vacunación. Muy buenos días para todas y todos. Damos comienzo a la conferencia de prensa virtual sobre la evolución del plan rector de vacunación contra el COVID-19 y la situación epidemiológica de la provincia. Habla a continuación el director general de Epidemiología, Diego Garcilaso. Buenos días. Para iniciar la videoconferencia vamos a describir la situación epidemiológica de la semana epidemiológica 23, que cerró el día 6 de junio. Vamos a evaluar el periodo de los 14 días desde el 30 de mayo al 12 de junio y cómo fue la evolución en la comparación con los penúltimos días, que van desde el 16 de mayo al 29 de mayo. En primer lugar, vamos a evaluar la curva epidémica. En la curva de arriba lo que se observa es en rojo los últimos 14 días y en amarillo los 14 días penúltimos, los 14 días previos. Y esa es la evaluación y la comparación. Hay que tener en cuenta que la vigencia del DNU del 22 de mayo corresponde a los penúltimos 14 días, al periodo de los penúltimos 14 días. Si nosotros observamos lo que pasó en relación a los casos que ocurrieron durante el último periodo, los últimos 14 días, se observó un descenso en relación a los 14 días previos de aproximadamente el 25% de los casos que se han observado en la provincia. En la curva de abajo lo que se observa son los ingresos, el promedio de ingresos a terapia por día y en esta tendencia, en este grupo también se observa una correlación entre el número de casos que se fueron confirmando y los ingresos a las terapias. En esa primera, en estas curvas, nosotros lo que observamos y lo que evaluamos fue un incremento de los casos en 2 periodos principalmente, en el periodo que fue finales de marzo, principios de abril, y después otro periodo a mitad de mayo fue el otro pico que se observó en nuestra provincia. En relación a cómo evaluamos nosotros la vigilancia genómica, en relación a la vigilancia genómica, nosotros hicimos un análisis casualmente para evaluar estos 2 periodos, el periodo que va desde la semana 14 a la 16 y de la semana 17 a la 19. Este punto es muy importante porque fue ahí donde se dio un quiebre en el aumento del número de casos, en este periodo que, como hablábamos recién, fue aproximadamente a mitad de mayo, en el cual se detectó una gran cantidad de casos nuevos y a su vez un gran aumento en el ingreso
a las terapias. Y también detectamos diferencias en esos dos periodos en relación a las variantes del coronavirus que se detectaron en nuestra provincia. Se evaluaron en el periodo previo, nosotros teníamos cerca, no llegaba, pero cerca del 50, entre el 50 y el 60% de las variantes eran consideradas prioritarias o de preocupación, que son aquellas variantes que tienen una mayor capacidad de transmisión en relación a las variantes originales, por decirlo de una manera, u otras variantes que no son de preocupación. Eso se evaluó en ese periodo y teníamos una mitad de estas variantes que daban en ese porcentaje. Pasado ese periodo y cuando empezó el aumento grande de casos, la proporción de las variantes aumentó drásticamente, prácticamente las variantes alfa y gamma, que son también, esta es la nueva nomenclatura, también fueron conocidas como de la de Gran Bretaña y de Manaus, prácticamente desplazaron a las otras variantes que no son de interés. O sea que en el periodo de mayor número de casos también detectamos estas variantes de mayor contagiosidad. Esto es importante porque se está evaluando a nivel internacional también esta vigilancia genómica de las nuevas variantes que van apareciendo del coronavirus, y hasta el momento se han detectado, como dijimos en la videoconferencia anterior, 4 variantes de preocupación. Una de ellas que se detectó recientemente es la variante Delta, la cual es la que mayor contagiosidad ha demostrado y es en la que hoy a nivel nacional, internacional y también local se está poniendo la atención, sobre todo lo que tiene que ver con el ingreso de viajeros del exterior. En relación a cómo se distribuyeron, cómo fue el número de casos en la provincia, de acuerdo a las distintas localidades, cómo se distribuyó, básicamente, como dijimos, hubo un descenso global de los casos en la provincia, esto producto de la disminución de la circulación de la población. Prácticamente la mayoría de las localidades de la provincia han tenido un descenso, son muy pocas aquellas localidades en las cuales hemos detectado un aumento en relación a los periodos anteriores. La mayoría de las localidades se han sostenido en el número de casos o han descendido. Y como producto de esto que se evalúa a nivel local, vamos a ver finalmente cómo quedan los indicadores propuestos por el DNU nacional a nivel de los departamentos de la provincia. Como vemos, la razón, que es el indicador que nos indica si los casos van en aumento o si van en descenso, la mayoría de los departamentos se encuentran por debajo de 1. Esto quiere decir que la mayoría de los departamentos de la provincia han tenido un descenso en el número de casos. Particularmente, como siempre decimos, los departamentos que más aportan al global provincial son el departamento Paraná, que ha tenido un descenso del número de casos en este periodo. También Concordia ha tenido prácticamente el mismo descenso en el número de casos para ese periodo. Y Gualeguaychú también ha tenido un descenso. Estos, que son los 3 departamentos que más casos estaban aportando al global provincial, han tenido en este periodo que se ha evaluado, como decíamos recién, del 30 de mayo al 12 de junio, han tenido un descenso en relación al periodo anterior. Sin embargo, todavía, como siempre decimos, las tasas continúan siendo altas y el objetivo de desacelerar la curva se ha logrado y hay que mantener este desaceleramiento para poder salir de la situación epidemiológica actual. Palabra de Diego Garcilaso, director de Epidemiología de la provincia de Entre Ríos, informando sobre que ha bajado la curva de contagios, se ha desacelerado, ¿no? Vamos a ver nosotros la evolución aquí en Concepción del Uruguay con los datos que siempre nos ha pasado el doctor Pablo Lombardi. Un repaso desde el viernes 11 de junio hasta el día de hoy. Así que también preparamos la placa de hoy, señor director. A ver, atención. Viernes 11 de junio se informaron 550 activos. Había 49 internados, 12 en terapia intensiva, ningún fallecido.
El domingo 13, 535 activos, 46 internados, 16 personas en terapia, 5 fallecidos, informaron durante ese fin de semana. También incorporamos sábado en este dato. Lunes 14, 535 activos, 46 internados, 16 en terapia. Se repite el número del día domingo. El martes 15, 525 activos informaron, 55 internados, sube aquí el número de internados, 17 en terapias, un fallecido de 83 años. El día miércoles 16, 530 activos, 54 internados, 16 en terapia, 2 fallecimientos de 54 y 62 años. Ayer jueves, 522 activos, 55 personas internadas, 16 en terapia, 3 fallecidos de 52, 69 y 90 años de edad. Estos son los números de Concepción del Uruguay de la última semana. Y repasamos lo que decíamos al comienzo. Hoy, 18 de junio, 535 activos, 47 internados, 15 personas en terapia intensiva. Así los números, uno nota que aquí en nuestra ciudad, lamentablemente, se mantiene una línea de contagio. No ha disminuido o lo que se esperaba, que se empiece a descomprimir por lo menos la cantidad de personas internadas. Notamos que está en un número alto, que está entre los 50, 50 y tantos, ¿sí? Baja un poquito, ha llegado a 55. Ahora bajó bastante, pero hubo varios fallecidos. Esta semana ahí estamos contando al menos 11 personas, algunas del departamento, sí, de Basavilbaso, de Rosario del Tala. Pero, bueno, esa es la situación en Concepción del Uruguay, según los números oficiales que nos hace llegar el doctor Pablo Lombardi. Seguimos, Agustina, cambiamos de tema. A compartir esto que sucedía hoy a la mañana. Desde ayer estaba anunciado una jornada nacional de lucha del polo obrero y allí estuvimos con nuestras cámaras. Lo doy a una jornada nacional de lucha porque, bueno, decimos que esta situación no se aguanta más, no paran de aumentar los precios, no ha parado de aumentar la desocupación y, bueno, y como no se aguanta más, el gobierno no da ninguna respuesta. En todo el país, el Frente de Lucha Piquetero, el Polo Obrero, está saliendo en todas las provincias del país en una jornada que va a ser muy grande, porque justamente muy grande el hambre, muy grande la miseria que no para de avanzar en este país, en el marco de una pandemia que está haciendo estrago por la propia política sanitaria del gobierno. Ahora, muchas agrupaciones que en algún momento acompañaban a este gobierno. Bueno, se está dando un fenómeno que hoy también van a salir a reclamar en todo el país organizaciones que hasta ayer apoyaban este gobierno, pero frente a un gobierno que no da respuesta a las necesidades de los desocupados, de los barrios, de los sectores más empobrecidos, muchas de esas organizaciones también van a estar participando en esta jornada junto con el Polo Obrero y las organizaciones que nos hemos mantenido independientes de todos los gobiernos. Ahora, esto se da también acá en Concepción del Uruguay, digo, porque ustedes han estado reunidos en varias oportunidades con la gente de Desarrollo Social, con el Intendente. Sí, hemos hecho reclamos al Intendente, al municipio, respecto a lo que tiene que ver con la asistencia alimentaria. Ha cumplido parcialmente y por eso, bueno, también el reclamo va a continuar en la medida de que no se terminen de cumplir los compromisos por parte del gobierno municipal. Diego, vos estás representando a quién. En este caso, al Polo Obrero, que somos una organización, como se sabe, a nivel nacional, que ya tiene 20 años, desocupados y precarizados laborales. Y estamos acá, justamente, como dice Pablo, haciendo un reclamo a lo que es la asistencia alimentaria demasiado tardía de parte de lo que es el municipio. Y, por supuesto, pidiendo lo que es mejoras, lo que sería este aguinaldo de 6.000 que dice que va a dar el gobierno para el potenciar trabajo, que al menos llegue a 9.000 o 10.000 pesos, porque no alcanza la plata para vivir con 12.000 y pico de pesos una familia tipo, ponele. Entonces, bueno, estamos haciendo un reclamo, además de lo que es el aguinaldo al potenciar, que sea más efectivo de lo que se anunció, en el caso del ministro Arroyo. Por supuesto que haya vacunas para todas y todos, en este caso los merenderos, que fue un compromiso que había hecho el gobierno y no está cumpliendo de ninguna manera.
cuando tenemos cientos de compañeros a lo largo y ancho del país que atienden cantidad de personas, hasta 300 en algunos casos en los comedores, y no tienen vacunas. O sea, si se enferma una persona del comedor o merendero, contagia un barrio entero. Y ya han dicho el gobierno que no es prioridad. Justamente no es prioridad porque está el repago de la deuda externa. Entonces, bueno, estamos pidiendo, vuelvo a repetir, aumento de lo que son los montos del potencial trabajo, que haya mayor inclusión de compañeros con semejante desocupación. Han quitado el IFE, hay que remarcarlo. Y por supuesto asistencia alimentaria de calidad y variedad, porque de 20 y pico de productos están dejando 12 en mayoría de comedores y merenderos, y en otros prácticamente han cortado la asistencia alimentaria. Y lo que es la ciudad, vuelvo a repetir, que tenga más continuidad y calidad y variedad también, porque está demasiado tardío el asunto acá. Estuvimos esta mañana compartiendo el acto de promesa de lealtad a la bandera de los alumnos de quinto y cuarto grado de la Escuela Octavio Paoli. Fuimos hasta allí para, bueno, vivir un poco lo que el año pasado no pudimos, ¿no? Esto de la presencialidad y el Día de la Bandera. Hoy nos reunimos en la escuela bajo este contexto de pandemia que nos atraviesa desde el año pasado, con los cuidados correspondientes al protocolo vigente para homenajear a la bandera nacional, a su creador, el general Manuel Belgrano, quien el 20 de junio de 1820 pasó a la inmortalidad dejando como legado nuestra enseña patria. Esa bandera que estamos acostumbrados a ver todos los días en el mástil, cuando la patria está de fiesta, en las ventanas y a las puertas de cada casa, esa es la bandera que hace mucho tiempo el general Belgrano creó. Ese fue su sueño, el sueño de un argentino que siempre luchó por lograr y conservar la libertad de esta tierra. De un argentino que aún no siendo militar, combatió con sus soldados para que estas tierras fuesen libres. Que aún no siendo agricultor, estimuló a las personas para que cultivasen y para que abriesen escuelas de agricultura. Cada vez que recibía dinero por su actuación con el ejército, lo destinaba a construir escuelas. Y fue un defensor de las mujeres para que estudiaran y pudiesen así educar a sus hijos. Fue una persona honesta, de espíritu inquieto, capaz de cualquier sacrificio por esta Argentina. Estudiantes prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestros suelos y transmitiendo en todos y en cada uno de nuestros actos sus valores permanentes y irrenunciables, prometen defenderla y respetarla. Continuar con los mensajes de la gente. En esta sección, la gente opina. Este mensaje tiene que ver con los lugares a donde se puede ir. Dice, después de lo que se vio este fin de semana pasado en la isla del puerto, veo correcto la prohibición de su ingreso. Ahora, ¿por qué Banco Pelay tiene cerrado su ingreso? Es ideal para ir a disfrutar el aire libre, sol, con distanciamiento. Por favor, necesitamos un lugar donde estar tranquilos.
Bueno, olvidarse de los abuelos también es maltrato. Con la excusa de la pandemia ya no visitan a los abuelos. Estos quedan al cuidado de un solo hijo. Pueden hacer visitas aunque sea a través de una ventana. Son gente grande. El llamado por teléfono no alcanza. Ellos sufren el no poder ver a los demás hijos y nietos. Esta semana hará 3 meses que me vacunaron y no me llamaron más. Y ahora escucho la vacuna Sputnik que no quedan más. Pero ayer estaban vacunando con esa, la primera dosis. ¿Por qué no dan a los que se nos vencía? Está todo contrariado, no se entiende nada. Bueno, otro de los mensajes, agradezco a Luis Quintero por vacunar a domicilio a mi esposo. Gracias a todos por los mensajes. Y tenemos más mensajes enviados al 3442-629924 con cumpleañeros y también adelantándose para el Día del Padre este próximo domingo. Bueno, aquí estamos viendo imágenes, fotos del Boulevard 12 de Octubre entre Díaz Vélez y Ana Urquiza de Victorica, allí con toda la iluminación. Bueno, y de Ana Urquiza de Victorica a Uncal, así, no se ve nada, no hay alumbrado público en el Boulevard 12 de Octubre. ¿Vemos la anterior foto? ¿Le parece? Ahí está, mire, hermoso, iluminado. El asfalto más o menos, ahí se complica un poco, pero por lo menos hay luz y podés ver los baches. Ahora, pasás la 11, o sea, la cava en adelante, o Ana Urquiza de Victorica, que es la 14, y no ves nada, ¿eh? Bueno, con respecto ahí al mensaje que preguntaban sobre la Sputnik. La Sputnik es una de las vacunas que necesita primera y segunda, a ver, todas primera y segunda dosis. Pero en el caso de la Sputnik, la segunda dosis tiene otro componente. Por eso no se puede aplicar la misma de la primera dosis. Hay que esperar que lleguen las segundas dosis de la Sputnik, que no han llegado. Esa es la verdad, no hay novedades. Llegaron algunas que ya se aplicaron, pero bueno, han llegado muy pocas. Hoy se estuvo vacunando con primera dosis espontáneamente a la población de 53 años y mayores de esa edad, hoy viernes. Y también, ¿qué dice? A ver, se va a vacunar con primera dosis a menores de esa edad con factores de riesgo presentando certificado médico que acredite la comorbilidad. Con Sputnik, pero primera dosis. No está todavía la segunda dosis y según Lombardi no hay novedades con respecto a esto. Bueno, pero bueno, se continúa y se avanza en el plan de vacunación. La pausa, informe de lo que será la actividad deportiva del deporte motor con Carburando y ya continuamos. Comienza el fin de semana y comienza la actividad del automovilismo en la República Argentina y también en el orden internacional. Pero arrancamos por nuestro país, nos vamos a San Nicolás, donde este sábado y domingo se va a llevar a cabo la sexta fecha del Campeonato Argentino de Turismo Carretera, campeonato que lidera Agustín Canapino, que fue el ganador de la primera competencia de esta temporada. Luego lo siguieron José Manuel Urcera, ganó Mariano Werner, ha ganado Jonathan Castellano y también Juan Cruz Benvenuti. El sábado habrá 2 tandas de entrenamientos para la categoría, una clasificación y el domingo, como es habitual, las 3 series y la competencia final. Para este compromiso del TC en San Nicolás hay 46 pilotos anotados. Un número importante para la categoría que sigue desarrollando su torneo. Además, vamos al Autódromo de Buenos Aires porque ahí también habrá actividad. Estará el Turismo Pista con un número increíble de participantes entre sus 3 clases, la 1, la 2 y la 3. 158 pilotos anotados para este evento que se va a llevar a cabo en el circuito porteño. Un número increíble para estos tiempos en el automovilismo deportivo. Habrá actividad hoy viernes, el sábado,
y por supuesto el día domingo las competencias finales. El campeonato de la clase 1 lo lidera Matías Álvarez, en la clase 2 comparten la punta del campeonato Santiago Tambusi y Franco Fauret, y en la clase mayor Luis Besone es el puntero del campeonato. Habrá este fin de semana en la categoría entre las tres clases 12 debutantes. Utilizarán el circuito número 8. Y para ir terminando, pasamos al orden internacional. Arrancamos primero con el Estocar de Brasil, porque allí estará presente Matías Leonardo Rossi, el hombre de Toyota. Cuarta fecha para la categoría más popular que tiene el Brasil, en el circuito de velocidad. Ahí estará el Estocar y estará presente Matías Rossi. El sábado, dos competencias finales y el día domingo, una tercera. También hablamos de la Fórmula 1, Gran Premio de Francia, se presenta este fin de semana con actividad del viernes, el sábado y por supuesto a la hora 10 la carrera final, hora de la Argentina. Y por último, para ir cerrando, nos metemos en este terrible accidente del Rally de Bulgaria, el campeonato europeo, donde este auto, que venía bien hasta que agarra este salto, el turco Ugor Soylu y Aras Dinser, que es su acompañante, que dicho sea de paso, salió ileso de esta situación. El acompañante, no, el turco Soylu, que realmente llevó las heridas más complejas para este piloto, que obviamente está en una situación muy, pero muy difícil. Una tremenda piña en este Rally de Bulgaria, campeonato europeo de la especialidad. Así ha pasado el resumen de lo que se viene este fin de semana. El próximo lunes estaremos con todo lo que acontezca en los diferentes lugares donde se presente el automovilismo deportivo. Desde Carburando, para Somos, informó Mauricio Mancilla. Concepción del Uruguay posee uno de los colegios más prestigiosos del país, donde estudiaron 5 presidentes latinoamericanos. Tiene una oferta educativa con 4 universidades, de las cuales 3 son de gestión pública. Estudiantes de toda la provincia se congregan durante el año lectivo para formarse. Concepción del Uruguay es polo educativo. Estamos ubicados en el lugar exacto por donde cruzó el general Manuel Belgrano. Belgrano, más allá de haber sido un gran líder militar, como se lo destaca en la historia, también era un líder civil. Y es una figura multifacética, obviamente, Belgrano, como abogado, como político, como militar. Pero fundamentalmente es animarse a romper con Buenos Aires, animarse a romper con España. Y realmente creo que era un hombre muy avanzado y que tenía las ideas muy claras. ¿Por qué un pan artesanal nos llevó a desarrollar ópticas delanteras con regulación en cada Transit? Un motor Puma de 2.2 litros y una capacidad volumétrica de 12,4 metros cúbicos. Porque si alguien recorrió medio país hasta conseguir ingredientes de primera calidad para sus productos, nosotros tenemos que devolverle el mismo esfuerzo. Porque a una empresa que da lo mejor, nosotros tenemos que darle lo mismo. Carnava es tu lugar, muy cerquita de tu hogar, donde siempre encontrás pollo fresco y mucho más. Tiene mucha variedad para platos de verdad. Dan sonrisa a tus comidas para toda tu familia. Frescos para tu día, con Carnava todos los días. Mano a Mano, un programa que te acerca a los actores de la actualidad para hablar en un tiempo profundamente. Mano a Mano, miércoles, 21 a 30 horas, por Somos Concepción.
Necesitamos alertarte. Durante la pandemia crecieron las estafas a través de internet y redes sociales. Cuando hagas compras virtuales, hacelas siempre a través de plataformas oficiales. Si te dicen que tenés que terminar el trámite en un cajero, no le creas. Para nada des tu número de token, ni datos personales, ni bancarios. Buscan engañarte. Son estafadores. Usan como excusa premios y regalos. Hola a todas, ¿cómo están? Entre nosotras. Entre nosotras. Derribando estereotipos. Entre nosotras. Miércoles, 21 horas, por Somos Concepción del Uruguay. ¿Sabías que casi la mitad de los refugiados son niños y niñas? Inadmisible. Un poncho azul es alguien como vos o como yo que brinda esa mano que abriga y abraza. Argentina es un país de ponchos azules que con orgullo transforman día a día el dolor en oportunidad. Banco Macro te trae Piumi, tu solución de cobro para hacer crecer tu negocio. Vende y cobra con lector de tarjetas, a distancia enviando link de pago. Crea tu tienda online o suma botón de pago web a tu página. Entra en piumi.com.ar y hacela fácil. Macro, cerca, siempre. Seguimos con la información. Bueno, vamos a la nota que prometimos ayer con Carla y Marcelo, Latin Show, este dúo que la verdad que está trascendiendo la provincia de Entre Ríos y ahora se presentó nada menos que en el Teatro Broadway, ¿sí?, en el marco de Talentos Federales. Contame cómo surgió todo esto, cuáles son las expectativas. Bueno, nos invitaron en febrero a participar del Instagram, de un concurso era que hacía Guillermo Marín, que hizo Guillermo Marín, y salimos seleccionados. O sea, nos escuchó en la primera instancia y él dijo, la verdad que no pensaba seleccionar a nadie hoy, pero a ustedes ya los traigo, dice, para Buenos Aires. Y nosotros, imagínate, estábamos re contentos porque una oportunidad tremenda que tenemos, viste que siempre dicen que Dios atiende en todos lados, pero más en Buenos Aires, que a veces, bueno, es así, puede ser así. Y bueno, participamos del Instagram, de ese concurso, salimos seleccionados y nos dijeron que el 11 de marzo íbamos a participar de un show en Hurlingham. En Hurlingham, claro, primero. Con gente, con todo. Y después con el tema de la pandemia, que empezaron a cerrarse todas las restricciones que hubo, que empezó a haber, dijeron que se iba a posponer. Se iba a posponer y bueno, y después nos llamaron y ya derivó en Talentos Federales. Se fue transformando, digamos, en vez de ser vivos en todos lados, terminó siendo un show de Talentos Federales donde va eligiendo gente para participar. Y fue en el Teatro Broadway, así que bueno, contentísimo nosotros poder llegar a ese lugar. Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío, ay Dios mío, qué rico Dios mío, ay Dios mío, qué rico Dios mío. ¿La gente puede ingresar ahora? ¿Cómo lo busca para poder verlos? Sí, nosotros los compartimos en el canal nuestro, el Latin Show, lo buscan así en YouTube y está el show y todo, así que lo pueden ver ahí. Está muy bueno, conocimos gente de distintas partes del país, músicos, pero increíbles, cosas de eso. Conocimos gente que es, pero talentosísima, y un gusto estar nosotros compartiendo con ellos en ese escenario. Aparte, vos decías, ahí está, che, acá estaba Flavio Mendoza, acá estaba. Andaba por ahí. Claro, estaba Guillermo Lobo, andaba por ahí. Inocente. Tu manera de sufrir, no sabes
generales, ya lo dijo Guillermo, y bueno, tiene una sorpresa también para darnos a todos los que participamos, de cómo esto se hizo en forma virtual, bueno, a través de una cámara que lo grabaron. La idea es hacerlo con gente, o sea que queda la posibilidad todavía de actuar, pero con gente en el teatro. Ayer dijo algo, ayer mandó un mensaje donde decía que hay sorpresa, que tiene que esperar una semana para decirlo. Que no podía decirlo todo. No podía decir nada, pero para todos había novedades. Así que bueno. Uno como artista, como músico, tiene que seguir trabajando, ¿no? No hay que bajar los brazos. Ayer escuchábamos a Moldavsky en una entrevista que le hicieron en Jaime, que él dijo que uno no sabe quién lo puede estar escuchando, uno tiene que seguir trabajando, que las oportunidades llegan y que los sueños se cumplen. Quizás no sea en el tiempo que uno lo quiere, ¿no? Pero siempre seguir trabajando para lograr. Muchas gracias. Un saludo grande para Carla y para Marcelo. Ellos nombraban allí al empresario Guillermo Marín. Vamos a mostrarles a ustedes quién estaban hablando ellos, ¿no? Porque, bueno, CNN Radio le hizo una entrevista a este empresario y le preguntaban cómo nació la idea. Dice el empresario Guillermo Marín, contó: me acordé en la pandemia cuando vendía medias en la calle y me imaginé a mucha gente en rincones del país desilusionada y con pocas chances laborales. Empecé a convocar personas con algo chiquito en mi cuenta de Instagram y ahora estoy seleccionando a más talentos que vienen a la ciudad de Buenos Aires para hacer su demostración en el Teatro Broadway, como lo hizo Latin Show. Y ahí está la foto de este empresario, Guillermo Marín, con talentos federales. Muy bien, y a nuestra pantalla llegan los documentales de Somos, en este caso, Las Postas de Belgrano, El Camino de un Sueño. En esta nota vamos a conocer un adelanto y a escuchar a los realizadores de este programa especial a los 201 años de la muerte del creador de la bandera argentina. Las Postas de Belgrano es un trabajo que intenta contar los pasos que hizo Manuel Belgrano con su tropa desde que salió el 7 de febrero de 1812 de Buenos Aires hasta llegar a lo que es la Villa del Rosario, hoy la ciudad justamente de Rosario. La idea es recorrer esos lugares, que la gente sepa dónde estuvo, cómo vino con su tropa, el tiempo que había en ese momento, por qué lugares pasó, desandar esa historia, quiénes lo recibieron, cuál fue el apoyo que tuvo de la villa y qué pasó en esos días hasta que finalmente se creó y se enarboló la bandera en las costas del río Paraná. En el trabajo aparecen opiniones, datos, aparecen figuras relacionadas con la historia, con la actualidad, referentes turísticos de la ciudad de Rosario que dan un panorama de lo que fue aquella villa de 1812 y lo que es la ciudad en el día de hoy, ¿no? Cómo se fue transformando con el paso de los años hasta tener hoy la referencia de la bandera y de Manuel Belgrano, ¿no? En la segunda ciudad del país. La idea es hacer una cadena de testimonios entre investigadores, estudiosos, historiadores y guías que vayan contando cómo fueron esos días y también mostrarles a todos hoy cómo está la ciudad de Rosario. Algunos aportes que hacen historiadores, por ejemplo, hacen revivir una región más allá de la villa en sí, con costumbres, con personajes que muchas veces con el paso de los años quedaron archivados en la historia. En este trabajo se intenta precisamente rescatar a esas figuras muchas veces anónimas o poco conocidas y que tuvieron un rol fundamental, no solamente en la gesta belgraniana del izamiento de la bandera, sino en el desarrollo de Rosario como ciudad, como potencia comercial con el paso de los años. Y también rescatar los valores de las personas de esa época, los valores que nos legó Belgrano más allá de la bandera. Y hay un testimonio también muy especial de un excombatiente de Malvinas, justamente contando qué significó y qué significa hoy la bandera argentina. Y
Y en este 2021 se cumplen 200 años del nacimiento de Pancho Ramírez. Por eso, desde la departamental local de escuelas, se hizo un lanzamiento de un concurso especial. Bueno, pese a la pandemia, tenemos la obligación de rendir homenaje a Pancho Ramírez y en ese sentido la Dirección Departamental de Escuelas ha estado trabajando a través de las supervisiones de educación musical, educación tecnológica y plástica para conformar las bases de lo que denominamos el concurso en homenaje al bicentenario del fallecimiento de Pancho Ramírez y que estará destinado a todos los niveles y modalidades del sistema educativo, tanto de escuelas de gestión pública estatal como de gestión privada. El concurso, o sea, ¿consta de qué? O sea, ¿qué es lo que van a tener que presentar los chicos? El objeto del concurso es, más allá de que todo, es participar. El concurso es una palabra nada más porque no el objeto no es competir, sino participar y reivindicar la figura del caudillo entrerriano Francisco Ramírez y lo que fue su obra para Entre Ríos. El concurso consta de distintas categorías y disciplinas, está dirigido a todos los niveles, las disciplinas son dibujo y pintura, literatura, fotografía y multimedia. Y música. Hoy es el lanzamiento, ¿hasta cuándo tienen tiempo entonces de participar? ¿Cómo va a ser? Hay un link en las bases que nosotros los estaremos compartiendo con todos los institutos. Y ahí está el link, es para la inscripción y la recepción de los trabajos es hasta el 31 de julio. Bueno, Víctor, imagino que en lo musical también, ¿no? Mucha expectativa para ver qué es lo que se plantea. Sí, sí, queremos que los chiquitos de nivel inicial, de la primaria, de secundario, y también invitamos, ¿por qué no?, a los profesorados, tanto de música, arte visuales, de matemáticas, WADER, todo, que puedan también participar, que esta figura tan importante para nosotros en nuestra zona. Así que lo que quería recalcar es que los trabajos vamos a recepcionarlos acá en Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, acá 25 de agosto 605, y en la subsede de Basavir Basso, porque el concurso está destinado a todo el departamento Uruguay. Bien. Bueno, el Instituto Ramiriano también formando parte de todo esto. Sí, en este sentido agradecemos a Ana María Díaz, de parte de la Departamental de Escuelas, para participar de este concurso como jurado. Es muy interesante, ya que toda la comunidad educativa de la ciudad va a estar presente en lo que va a ser, bueno, esta propuesta de actividades musicales, artísticas, en lo literario, con respecto al bicentenario de la muerte de Francisco Ramírez, y también una manera de difundir lo que es la vida, obra y el legado del caudillo entrerriano. Y bueno, tanto, ¿no?, como bien lo decían, esto de una figura que la verdad que es para, bueno, la verdad, dejar de volar toda la imaginación de los chicos, ¿no? Por supuesto que aquellos que participen se imaginen con su imaginación, expresen en palabras o a través de la música o de un video, qué fue para ellos Francisco Ramírez en la historia entrerriana, en la historia local y también regional. Muy bien, y vamos a continuar. El gobernador Gustavo Bordet anunció que los empleados estatales van a cobrar su sueldo de junio y el medio aguinaldo entre el 1 y el 10 de julio. Bordet adelantó que el gobierno entrerriano pagará del 1 al 10 de julio el sueldo y aguinaldo de junio. El gobernador, Gustavo Bordet, anunció que la provincia pagará los sueldos de junio a la administración pública entre el 1 y el 7 de julio, y desde el 8 al 10 el aguinaldo. Esto se puede hacer porque pudimos ordenar las finanzas, trabajar con mucha responsabilidad y cumplir con nuestras obligaciones, destacó. Pagar sueldos y aguinaldo de activos y pasivos de la administración pública del 1 al 10 significa volcar al mercado 17.000 millones de pesos, que es lo que salen ambas cosas, lo cual genera un consumo en un momento en el que los comercios necesitan ventas, una dinámica económica y, por supuesto, pagar en tiempo y forma los sueldos y aguinaldos hará que justamente se dinamice la actividad económica también.
En ese sentido, apuntó que con la ley de emergencia reforzamos el sistema de salud y tomamos otro tipo de medidas que le dieron solidez financiera a Entre Ríos. Y de esa manera, con la situación consolidada financieramente en la provincia, nos permite hacer frente a los sueldos de trabajadores y pasivos de la provincia en el término de 10 días, destacó Gustavo Bordet. El gobernador apuntó que hoy Entre Ríos está en una posición financiera completamente diferente a cuando debió sancionarse la ley de emergencia. Estamos con una solidez tanto económica, financiera, que nos permite tener obras, cumplir con todos nuestros compromisos, fortalecer el sistema de salud. Y agregó, por ende, también nos permite no prorrogar una ley de emergencia y nos permitirá hacer frente a los sueldos y aguinaldos de los trabajadores y pasivos de la provincia. Seguimos con más mensajes de la gente. Somos del barrio Zapata. Queremos que alguien nos explique por qué hay calles asfaltadas, cordones, cunetas por todos lados. Y acá dejaron sin asfaltar solo dos o tres calles. La 10 del Oeste, calle principal para la iglesia, escuela, paradas de colectivos. Por favor, queremos una respuesta. Otro de los mensajes dice, ¿cómo trabajan estas mujeres de Alsec? Es para aplaudir de pie. Nosotros vivimos momentos muy duros en el 2013 y gracias a ellas y a Dios se pudo superar y hoy damos gracias a esta institución que es nuestra y orgullo nacional. Y tenemos más mensajes de WhatsApp enviados al 3442-629924 que se siguen sumando por el festejo del Día del Padre del próximo domingo. Bueno, hacemos rapidito la pausa, no se vaya, que todavía tenemos más noticias. Roberto Rodríguez López te presenta GHE, gastronomía, eventos, entrevistas, invitados muy especiales. Te vas a reír un montón, cocinando o conociendo personas increíbles. No te lo pierdas por Somos Concepción. Del 13 al 27 de junio, colabora con UNICEF para garantizar la educación de más chicos y chicas del país. Regístrate en sumateporleducacion.org.ar, haz tu donación y participá por importantes premios. ¿Cuál es el desafío? Elegí una escuela, la más cercana que vos quieras visitar o sin salir de tu casa. Indicá aquella escuela que quedó guardada para siempre en tu recuerdo y sumá kilómetros virtuales. No te olvides de subir una foto usando el hashtag sumateporleducacion. Ayúdanos a unir todas las escuelas del país. Nuestro compromiso es con la educación siempre. Sumate. Hagamos una ola de cuidados para vencer al coronavirus, lavándonos las manos, manteniendo una ventilación cruzada, respetando el distanciamiento, siempre con tu mate y usando barbijo. Unidos, prevenimos el avance del coronavirus. Gobierno de Entre Ríos. Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca, siempre. Hola, soy Gisela Álvarez. Quiero invitarte a un espacio muy especial. Un programa en donde te vas a divertir, la vas a pasar bien, donde vas a ver arte, entrevista, va a haber muchas reflexiones. Un programa diferente. Todos los miércoles a las 22 horas por Somos Concepción. We'll be right back.
llegando al final, lamentablemente, del noticiero de hoy. Agustina, nos vamos hasta el martes. Exactamente, Diego. Bueno, volveremos al estudio el martes para seguir compartiendo toda la información. Como siempre les digo cuando me despido, cuídense, quédense en su casa. Si va a salir un rato, aproveche el sol, camine, ande en bici, vaya a correr, pero vuelva y tomar, como siempre, todas las prevenciones, las medidas de prevención. Claro, gracias, Agus. Buen fin de semana. Nos vemos. Chau, chau. Igualmente. Chau, chau. Los datos del tiempo, 11 grados, 8 décimos de temperatura, ahora en Concepción del Uruguay. La música de Miguel Mateos. El tiempo continuará mayormente nublado en este viernes. El sábado, atención cómo va a estar el fin de semana largo. A ver, parcialmente nublado, temperaturas bajas, una mínima de 4 y una de 14 de máxima para el día sábado. El río está estacionado en 2 metros 30 centímetros. La farmacia de turno Suárez en Juan Perón y Sarmiento, teléfono 430602. Y farmacia Jardín en 14 de julio 378, teléfono 43-2524. Bueno, esta noche acompañamos a la selección argentina en la Copa América. Y atención, domingo, feliz día de la bandera para todos y muy feliz día del padre para todos los que nos acompañan siempre y para los papás aquí del canal, para Roberto Acosta también, que tenga un feliz día del padre. Lean no. Bueno, Lean le manda un saludo al papá de él. Bien, nos vamos, que tengan todos un gran fin de semana. Chao.